¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 19 de abril del 2021 y no todo es política, aunque estamos completamente repletos hoy de propaganda electoral. Por lógica, hoy es un día en el que en el país en general, pero principalmente en Quintana Roo, dieron inicio las campañas electorales para pues elegir al nuevo presidente municipal. Por lo menos en Quintana Roo son 11 municipios. Y eso pues ha generado que las redes sociales, los medios de comunicación en general, estemos repletos, saturados de todo el tema electoral. Pero pues también hay otras cosas importantes que tienen quizás una correlación, pero que habla más allá de una cuestión electoral, sino de una cuestión ciudadana, es decir, de derechos que pues gente organizada, gente que se preocupa por más gente, no solamente por sí mismo, está buscando las coyunturas fundamentales para poder ejercer ciertos derechos. Y bueno, antes de entrar al aire, Marilyn Torres, quien es presidente, ¿verdad? Ya ya te comento algo un poquito. Porque ya formalizamos. Está protocolizada. Todos. Pero todavía se va a registrar. Ya se registró y todo. Ya todos estamos esperando. De hecho, ya excelente. Firmamos, ya estamos todos perfectamente. Mexicanos de Corazón se llama esta asociación civil. ¿Quién la preside? Okay, no, tiene que haber un presidente. Claro, y la preside el doctor Ignacio Alonso Velasco, que de hecho, bueno, ahorita dentro de un ratico si quiere lo invitamos. Y también tenemos al licenciado Wilson Charles Martrial, que él es haitiano. El doctor Ignacio, él es español. Sí, lo vi en la rueda de prensa. Sí, él es español y el licenciado Wilson, él es haitiano. ¿Y cuál es tu posición? ¿Tesorera? Sí, tesorera. Ah, con razón, está bien. Estoy aquí con nosotros la tesorera. Exactamente. Digo, esos son los protocolos que te obliga la ley. Los tres somos los fundadores, exactamente. Pero al final de cuentas, los tres tienen el mismo propósito, ¿no? Correcto, de hecho. Qué bonito nombre, Mexicanos de Corazón. Ah, está precioso, ¿verdad? Sí, de hecho, fue alguien de un naturalizado, fue alguien que propuso el nombre y que realmente, bueno, y gracias a Dios, entre todos, nos gustó y quedó Mexicanos de Corazón. Y que es de verdad, es Mexicano de Corazón. Sí, somos Mexicanos de Corazón. Mucha gente, muchos extranjeros que llegan a México, algunos se naturalizan, otros ni siquiera se naturalizan. Yo tengo varios conocidos, uno en particular que es mi hermano Agustín García Calvo, que es cubano, se casó con una mexicana, tiene un hijo mexicano ya también. Pero el menso no se ha naturalizado. Es que lo que pasa, hay porque muchísimo. Porque no lo ha necesitado, según dice él, ¿no? Pero él ama México, adora México y obviamente más ahora que tiene un hijo, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es esto. O sea, hay muchísimo. De hecho, muchos migrantes. Yo he conocido personas que tienen 40, 45. Un señor lo conocí no hace mucho. Tiene 47 años aquí en Cancún y no se había naturalizado. No se ha naturalizado, de hecho, hace poco va a entrar en un curso de naturalización porque él dice, bueno, no es que no me he interesado, sino no tenía la información, no lo sabía, pero no sabía cómo canalizar. Y gracias a Dios, bueno, ya se acercó a nosotros. Yo estoy aquí como representante de Cancún, cada uno de los tres, estamos en todo el estado de Quintana Roo, cada uno en su área, pero tenemos el mismo propósito como fundadores. O sea, la visión es expandirse, ¿no? Claro, empezamos como punto estado de Quintana Roo. No, el estado de Quintana Roo, porque cada uno, por lo menos, el doctor Ignacio está en Chetumal, Wilson está en Playa del Carmen y yo que estoy aquí en Cancún. Entonces venimos y justamente estamos los tres y en este caso somos los fundadores que pensamos a futuro. De repente, justamente en este momento podemos estar hablando y de hecho nosotros cuando nos reunimos una vez, bueno, vamos a estar hablando de Mexicanos de Corazón, pero eso lo vamos a ver de repente a nuestros hijos, a los migrantes que vengan más adelante. ¿Qué es lo que pasa con Mexicanos de Corazón? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo lo ves tú? Ahí habemos mexicanos de primera y mexicanos de segunda, ¿sabes eso? Bueno, todo depende del punto de vista, como lo quieras ver. De cada quien. Yo creo que mexicanos somos todos. ¿Es correcto? Naturalizados y no naturalizados. Ok, me parece muy bien tu punto. Porque en el momento en que un país te concede la naturalización, te está adoptando ya como hijo. Y un hijo adoptivo no tiene menos derechos que un hijo procreado, de sangre, vaya, como se le conoce. Tienen los mismos derechos. Está muy bien. Los mismos. Pero fíjate que no. Sí. Sí. Ay, aquí no podemos tirar otro raid. Me decías hace un momento que fuera de cámara,
que ustedes no tienen derecho a ser votados, ni a votar. Y lo vi también, creo que lo comentaron en la rueda de prensa hoy en la mañana. Yo considero, de acuerdo a las experiencias y a la información que tengo, que sí tienen ese derecho. Lo que pasa es que muchas veces, como cualquier mexicano, a veces tenemos que pasar por un litigio para que se nos haga valer nuestros derechos constitucionales y jurídicos. Y fue el caso, por ejemplo, de la regidora con licencia, Niurka Saliba, que ella, cuando quiso competir en el 2018 para la presidencia municipal, pues le pusieron una traba. Ella es cubana de nacimiento, naturalizada mexicana, con un hijo mexicano también, y le pusieron una traba legal que ella tuvo que, obviamente, llevar a juicio para que se le reconozca sus derechos, que constitucionalmente dice, la Carta Magna habla de que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Nunca habla, nunca divide ni segrega quién es naturalizado y quién eso no. Eso está bien. O nativo o naturalizado. Es que eso está muy bien. Lamentablemente nosotros, justamente como estamos viviendo, acuérdate que Ciudad de México y Querétaro, ellos justamente, su ley sí permite de que tú seas un ejemplo, una persona que quiera ser presidente municipal, que puede ser este diputado federal, lo permite la ley. Pero en el resto de la República, pues fíjate que no. Tenemos que ir a un... Pero imagínate que podamos nosotros tener ya constitucionalmente y legalmente, sin estar peleando litigio por litigio, sino que eso sea realmente como ley. Lo que pasa es que va a suceder así comúnmente y te voy a explicar por qué. Lo que no pasa en otros países sucede en México. México, sus estados son libres y soberanos. Es decir, se rigen bajo una constitución propia. Pero también... el país, constitucionalmente, la Carta Magna que nos rige a todos los mexicanos, establece que ninguna constitución del Estado puede sobreponerse a la constitución de todos los mexicanos. Entonces, aunque algunos estados pueden subrayar en materia electoral, por ejemplo, y segregar a los naturalizados de los nativos, existe una instancia federal que puede darle la razón al extranjero que es naturalizado mexicano y que ya es considerado hijo adoptivo de México. Pero no tenemos los mismos derechos. Sí y no. Okay. Viéndolo desde tu punto de vista y poniéndome en tus zapatos, no tenemos los mismos tal derechos. Vez no tuvieran los mismos derechos siempre y cuando ustedes no los hagan valer. Claro, de hecho... mexicano de corazón, para eso está. Estamos ahorita, esta asociación civil quiere estar justamente ahí, justamente donde tenemos que estar, para que nuestros derechos realmente sean iguales que un mexicano, por lo menos hijo de nacimiento a un hijo adoptado. Legalmente nosotros decimos, sí, son mis hijos, no, claro. Pero a ti te doy esto. No, pues lamentablemente hoy en día no están los mismos derechos. Entonces, nosotros tenemos que, no solamente, bueno, fulanito va a estar esto, entonces sí, arma tu juicio y todo. No, eso tiene que estar ya de ley. Ve cómo todo, cómo se está haciendo, cómo se hizo en otros estados. Dime una cosa, ¿cómo surge la idea? ¿De quién surge? ¿Cómo surge? Mira, surge, ¿qué momento? O sea, sí, surge la idea que habemos tres personas diferentes en diferentes lugares y que tenemos esa misma inquietud. Son de diferentes municipios. Sí, diferentes municipios. Y que realmente yo tenía esta inquietud hace mucho tiempo, muchos años. No, me llama un amigo en común, del doctor Ignacio, me llama a mí y dice, te voy a presentar a Ignacio, que yo quiero que tú lo llames porque él tiene la misma inquietud que tú. Y él está justamente moviendo esta parte. Okay. Nos llamamos, nos conversamos, y ahí es donde yo le digo, yo también tengo a otro amigo que tenemos la misma inquietud, te estoy hablando, nos reunimos, nosotros tenemos ya mucho tiempo, porque Mexicanos de Corazón es algo que, se está creando súper bien, con una base súper sólida. Vimos toda la parte jurídica, lo evaluamos entre los tres, somos los fundadores, empezamos a armar como un bebé, armamos nuestras páginas, armamos todo, entonces ya entre los tres lograr bien cómo está la constitución, cuáles son los objetos, todo lo que tenga que ver. ¿En qué notaría se...? En la 71. Con Paulina Pech. Sí, cómo no. Ahí la constituimos, y que es algo que se vino haciendo desde hace ya tiempo, o sea, no es algo que, no, ahorita lo vamos a constituir justamente ahorita, no, llevamos todo un año programando todo como tiene que ser para que salga súper bien, y que justamente Mexicanos de Corazón no crea que es algo que lo vamos a hacer así, vemos que los frutos van a llegar a futuro, de repente, como te estoy comentando, te voy a comentar algo aquí muy propio, muy personal, por lo menos a mi hija, la grande, yo la traje desde muy chiquita,
desde muy bebé. Ella toda la vida se ha criado aquí, tiene muchísimos años aquí. De hecho, es más mexicana que, bueno, que cualquiera, ¿no? Sí, claro, sí, este, se ha criado y ha estudiado su primaria, secundaria, todo se ha criado aquí. Por lo menos mi hija, si ella quisiera optar por un cargo como tal, público, de hecho, ella estudió Derecho, y te había comentado, se cambió de carrera, pues dice, mami, sí. Si a mí me gusta la parte esta de, tengo que yo irme siempre a un litigio, a pelear y todo esto. Si yo soy mexicana, yo me considero como Chile. Yo no solamente es todo eso. Tacos. Tacos, de todo. Que me he criado acá y ella no tiene. O sea, ¿cómo el sentido? ¿Por qué no se ha naturalizado? Claro que está naturalizada, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el problema? El problema es esto, es como ella, como tú lo ves, un ejemplo como en el caso de que hablaste De Niurka, ok. Entonces, ella de repente quiere, entonces no, mami, yo no puedo ser diputada federal, un caso, si a ella le gusta esta parte. No, porque la ley me impide. ¿Por qué? Porque la ley nos dice claramente, tú tienes que ser, el requisito es mexicano por nacimiento. La ley nos dice y nos tacha completamente. O sea, tenemos que ser exactamente por nacimiento. Entonces, ¿cómo le digo yo un caso a mi hija? No, hija, no. Lamentablemente tú no puedes estar acá y, bueno, que fue algo que lo viví muy cerca. Hay algunos cargos que establecen... Magistrado. Es muchos. Ese requisito fundamental que tú dices, pero no todos los cargos. No todos los cargos. No todos los cargos. Por lo menos si ella, un caso, hay personas que trajeron un hijo y quiere ser un marino mercante, tampoco puede porque tiene que ser mexicano de nacimiento. O sea, así hay muchísimos cargos que no te puedes imaginar lo igual, que se por solicita. Ejemplo, a veces las leyes electorales locales, aunque no se sobreponen a la federal, pero sí pueden tener un criterio propio. Es decir, por ejemplo, como bien dices, si en la Carta Magna establece que para ciertos cargos nacido en México, pero la Constitución de Quintana Roo establece nada más el hecho de mexicanos, entonces se abre una puerta para que haya la posibilidad, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, son detalles que además, bueno, finalmente los unieron a ustedes. Sí, ¿no? Nos unimos y que realmente teníamos como el mismo propósito. Él tenía un propósito, él está en Chetumal, lo que es el doctor Ignacio, está Wilson, el licenciado Wilson, Playa del Carmen, estoy aquí, dice, ¿sabes qué? Somos los tres con el mismo rumbo, el mismo objetivo. ¿Hace cuánto que constituyeron ya legalmente? Ya, hoy le dimos como, por eso que estamos en la apertura, hoy le dimos como la forma ya legal, ya firmamos, constituimos la asociación civil, venimos trabajando ya todo lo que va del año pasado y parte de este, todo lo que es nuestra constitución y todo, la constitución de la asociación civil, y que es algo súper padre, estoy súper emocionada. Entiendo que es una iniciativa de tres. Uh-huh. ¿A cuántos pretenden sumar de manera inmediata? Claro, sabes que en el estado, bueno, sabes que Cancún como tal tiene, bueno, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, todos tenemos, sabes que hay casi 39,856 naturalizados. Una y lo que vienen, sí. Ahorita, saben, naturalizados, y nada más lo que es Cancún tiene como casi 20,850, Playa del Carmen tiene 9,000 naturalizados, y Chetumal tiene también muchísimo más naturalizado entre todos, bueno, entre otros pueblos y todo, así como le decimos, tenemos mucho, mucho naturalizado, y que la idea de esto es que el naturalizado, ¿cuál es la diferencia? Como yo te digo, si vamos a este 6 de junio vamos a votar, por lo menos te hablo de personalmente. Yo nunca he dejado de votar. Okay. Nunca he dejado de votar. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y aparte que sea un derecho que tenemos nosotros hacia el voto, tampoco nos dejamos vender. Porque nosotros venimos con una convicción del país donde estemos, que sabemos que votar es un derecho. Y aparte de eso, como mexicanos, queremos totalmente, o sea, velar por las cosas y que tenemos un país que... ¿A qué te refieres con dejarte vender? Porque mira, no vamos a estar claros, hay muchas personas que compran esos votos, que se por una despensa, eso se ha escuchado y no es para ti, no es ocultar el sol con un dedo. Aquí lo han, bueno, no sé si lo han dicho acá, sí, pero sí, se ha visto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el caso de los naturalizados? Como ya venimos de otros países, sabemos toda esta parte, y ¿qué es lo que tú quieres, como tú, como en este caso, como quintanarroense, te voy a colocar, o como cancunense, como lo quieras ver, tú quieres ver un Cancún bien, vamos a ponernos de Cancún, el ejemplo solamente de Cancún. Yo también quiero, y aquí tengo a mi esposo, tengo a mis hijas, y ¿qué es lo que queremos? Realmente queremos que no importa por quién vayas a votar, escúchate, cualquier sea tu voto, pero de verdad alguien que te convenza, alguien que tú dices, ese plan de gobierno me gusta, ese plan de gobierno de verdad lo voy a votar porque me gustó, me llamó la atención. Pero el propósito de la asociación
es, entiendo en primera instancia, cero discriminación, que tengamos los mismos derechos y deberes. Arropar a los extranjeros que se naturalizan y poder conseguir que tengan los mismos derechos que los mexicanos nacidos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Independientemente de lo que tengamos lo demás, nuestro propósito es ser... de la compra del voto. No, ya eso es opcional. De hecho, ese es punto y aparte. De hecho, nosotros, nuestro objetivo final es todo eso. Es que realmente no seamos discriminados. Que tengamos los mismos derechos del mexicano de nacimiento al mexicano naturalizado. Son tres ustedes ahora. ¿Dónde van a congregar a los demás? Es decir, ¿tienen ya oficinas? Sí, de hecho aquí tenemos unas oficinas aquí en Cancún, en la calle Cereza, en la casa número 4, justamente muy cerca de Puerto Cancún, por ahí estamos nosotros, estamos en Playa del Carmen, también en la calle Gidal, ahí tenemos nuestra oficina y tenemos en Chetumal. ¿Van a iniciar un proceso de afiliación? Sí, vamos a tener una, como tenemos nuestra página web y tenemos nuestro Facebook, que todos esos naturalizados que están y quieran entrar, con mucho gusto, solamente llenan un formulario muy sencillo y entran justamente a la página y ahí le despliega toda la información que tenemos de Mexicanos de Corazón, que es www.mexicanosdecorazon.org. Excelente. Es nuestra página web. Pues tienen un camino todavía muy largo por recorrer. Claro, hay que comenzar. Yo creo que más allá de pensar ahorita en si México les permite o no les permite ser candidatos, yo quisiera creer que les interesa en primera instancia poder congregar a la mayor parte de los extranjeros que puedan de alguna manera en un futuro, entonces sí empujar ese tipo de iniciativas, ¿no? Claro, de hecho esto sale porque, de hecho, mucha gente naturalizado sale como tú y yo soy naturalizada, tú también, yo también, se me acerca, tengo más de 5.000, 6.000 naturalizados, ¿qué hacemos? O sea, porque vivimos, mira aquí el pizzero, el italiano de la esquina, ¿cómo está? Ah, sí, soy naturalizado, yo también, o sea, sale la conversación y todo. Y de repente nos unimos tres personas que tengamos el mismo propósito. Oye, ¿por qué no armamos nuestra asociación civil de naturalizados de corazón? Que gracias al nombre le quedó súper perfecto. Es porque ya tenemos la gente. Lo que vamos a hacer como especie de simplemente agruparnos, es como que darle forma a la agrupación, porque ellos existen conmigo, o sea, es el vecino, el otro, o sea, tenemos mucha gente, y más que yo también presido una asociación civil que se trata de los migrantes, y obviamente de alguna u otra forma sale a colación el tema, van de la mano a colación el tema. O sea, claro, ¿qué es lo que pasa? Sí somos y estamos siendo discriminados, porque no tenemos los mismos derechos. Aquí podemos debatirlo, no lo tenemos. Hay no que lo luchar tenemos. Por esos derechos que... Claro, para que todos seamos iguales, la igualdad tiene que estar prevaleciendo. La igualdad debe ser lo que prevalezca. Y la inclusión en todas las naciones. Pero obviamente, bueno, también los criterios jurídicos de cada nativo, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes hacen la constitución de cada país son la gente que nace en ese país, ¿no? Habría que mostrar ese amor precisamente por México, para entonces decir, tengo derecho, así como tú que naciste aquí, de hacer algo por tu país. Y a lo mejor, yo estoy completamente seguro, no he visto casos hasta ahorita, a lo mejor gente como ustedes puede hacer más que gente que ha nacido aquí y que en lugar de hacer más, hace menos por el país. Sí, bueno, lo importante que te quiero comentar, nosotros los naturalizados, cuando tú eliges ser mexicano en un país que tú tengas una nacionalidad por X o por Y, naciste en X país, no importa de dónde sea, en cualquier región o cualquier lugar, tú cuando decides estar en un lugar y decides ser mexicano, lo haces a conciencia, lo haces de una forma que tú dices, ¿sabes qué? Voy a presentar un examen, y que de las cuales yo quiero, mira, para ser primero mexicano naturalizado, tú tienes que pasar más de 360 preguntas de estudio para ver si te sabes el himno nacional, si te sabes justamente toda la historia de México desde antes de la Revolución hasta ahora. O sea, tú tienes que saber todo. Si no hablas español, tienes que presentar un examen español. Claro. O sea, todo es un proceso, y aparte de eso, no solamente eso, lo hacemos de amor. ¿Por qué? Porque queremos a México. Y ya cuando tú lo decides a conciencia, si yo quiero ser mexicano, wow, uno dice, ya es una decisión, no que por error geográfico naciste en otro lugar. Esa es tu nacionalidad a conciencia. Claro, no, y además querer a México no significa que dejes de querer el país. Claro que no, no deja, pero es algo que tú tomas a conciencia, a decisión propia, ya consciente de que tú dices, yo quiero esta nacionalidad.
No es porque tú naciste en cualquier lugar, pero tú dónde estás dando tu fruto, dónde estás dando todo, dónde tienes tu familia, dónde está, tú apapachas al lugar donde estás. Cierto. Porque a la final, ¿dónde estás viviendo? Sin duda alguna. Marilyn, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a Cancún Channel y a Contrapunto Noticias a hablar de esta asociación civil que de entrada me encanta el nombre, Mexicanos de Corazón. Gracias. Y pues yo te deseo mucho éxito a ti, a tus compañeros, que pues vinieron aquí, no pudieron entrar todos porque estábamos precisamente buscando la manera de interactuar de esta forma más, sí, más dinámica, más ágil, pero sí, le transmitimos su conferencia de prensa de hoy en la mañana. Y yo quisiera que cuando dieran un paso más adelante, vuelvan aquí, perdón, vuelvan aquí al estudio con nuestros televidentes y podamos ofrecerles a ellos este tipo de información que seguramente va a motivar a más gente. Claro que sí, y todas esas personas que estén naturalizadas y que realmente quieren pertenecer a, en este caso, es tu casa, esto, Mexicanos de Corazón, ya sabes, www.mexicanosdecorazon.org, ahí te puedes registrar y con mucho gusto y nosotros con mucho amor le estamos dando toda la información necesaria, qué derechos tenemos y qué derechos no tenemos. Ok, están entonces las oficinas en calle Cereza. La calle Cereza. Número 4. Casa número 4, Supermanzana 12. No, Supermanzana 2A, Manzana 12, Lote 25. Así ahí andamos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por permitirme pues traerles a Marilyn Torres de Mexicanos de Corazón y pues nos vemos pronto. Hasta pronto.